Saludos, tiempo de Cao Deporte en Canal 54 Pozo Blanco, en este lunes 3 de diciembre, que nos deja la enésima victoria del espectáculo AA Balonmano Pozo Blanco. Ganaba al Balonmano San Fernando en el penúltimo partido de la primera vuelta del campeonato. La agónica victoria del Infibra Pozo Blanco de básquet, 70-69 frente al Udensi en Cinarejo, en el último suspiro del partido. Desde la línea de los tiros libres, victoria cómoda del pozalbense femenino 4-0 frente a un recién ascendido, el Castuera. Y en fútbol, el Club Deportivo Pozo Blanco se dejaba 2 puntos en el descuento en el Antonio Almendro de Castilleja de la Cuesta, después de adelantarse por 2 veces en el marcador. Y la nota más negativa de la jornada, en lo que se refiere a los primeros equipos pozalbenses, vino de la mano del fútbol sala. El Autocar de Vilaplana sufría su segunda derrota consecutiva y primera como local en este ejercicio futbolístico, tras caer por 2-3 frente a un equipo recién ascendido, el Club Deportivo Águilas de Pedrera. Vamos ya con el marcador del fin de semana. En segunda división, el Córdoba Club de Fútbol no pasaba del empate a 1 frente al Elche el pasado sábado. Sigue en puesto de descenso, penúltimo con 12 puntos, manda en la tabla clasificatoria el Alcorcón con 33. En el grupo décimo de la tercera división, los representantes del fútbol cordobés, el Espeleño de Garrido ganaba 2-0 al Farolillo Rojo Guadalcacín. Empate a 1 entre el Betis Deportivo y el Córdoba B, que pierde el liderato. Y en el derbi cordobés, tablas también, empate a 1 entre el Puente Genil y el Ciudad de Lucena. Líder el Utrera con 36 puntos, tercero es el Córdoba con 34, los mismos que el Cádiz B, que es segundo. Noveno el Puente Genil con 24, decimocuarto el Ciudad de Lucena con 21, antepenúltimo en descenso el Espeleño con 12. 22 goles se marcaron en la jornada decimocuarta en el grupo primero de la División de Honor. Cartaya 2, Pinzón 0, San Roque 4, La Palma 1, Roteña 1, Upeviso 3, Olímpico Valverdeña 1, Torreblanca 1, y La Cristina 1, Antoniano 1, Alcalá 0, San José 1, Atlético Lubense 1, Atlético Algabeño 0, Peñarroya 0, Rota 1 y Castilleja 2, Pablo y Cristian, Club Deportivo Pozo Blanco 2, Iván y Zara. Lideran la tabla clasificatoria 3 equipos con 28 puntos, Upeviso, Atlético Nubense y el Atlético Antoniano. Si bien el filial del Recre tiene un partido menos, el que disputará frente al Club Deportivo Pozo Blanco el próximo jueves a las 4 de la tarde. Cuarta posición para Rota con 25. Quinto es el Club Deportivo Pozo Blanco con 23 y un partido menos. También tiene 23 puntos Cartaya, 22 Castilleja y Alcalá, 20 el Atlético Algabeño y un partido menos. San José 19, 16 para la Olímpica Valverdeña, 15 La Palma y Torreblanca, 13 San José y en descenso Pinzón 12, 10 para Peñarroya, antepenúltimo, y La Roteña, Farolillo Rojo y La Cristina con 9 puntos y un partido menos, a disputar también el próximo jueves. La tabla de goleadores en el Club Deportivo Pozo Blanco la encabeza Zara con 6 tantos, le sigue Adriano con 5, 2 Alberto Fernández, Alessandro, Valentín e Iván, y un gol Fran Moreno, Carlos Moreno y Elu. En la primera andaluza, los representantes del fútbol de la comarca de Los Pedroches, el Belalcázar empataba 3 con el Stadium de Fernán Núñez, es 13º con 10 puntos, y el Atlético Villanueva, con nuevo técnico al frente, Pichu, debutaba con victoria 3-1 al Aguilarense. El equipo jarote es 8º con 19 puntos, manda la tabla clasificatoria Ciudad Jardín con 31. En la segunda andaluza senior, Peña Los Leones 3, Villanueva del Duque 1, Cardeña 4, Pedroche 2 y Recreativo Almezano 5, Villaviciosa 0. Descansaron en esta jornada el Club Deportivo Mojino y el Hinojosa, líder en solitario la Peña Los Leones con 19 puntos. Le sigue el Mojino con 15, 12 Recreativo El Mezano, 10 Pedroche, 9 Cardeña y Villaviciosa, 5 Hinojosa, cierra tabla el Villanueva del Duque con 1 punto. Fútbol base pozolense, segunda andaluza juvenil, Apademar 2, Club Deportivo Pozo Blanco 2. A pesar del empate, el equipo de Alberto Fernández sigue líder con 27 puntos. Primera derrota del equipo de Mario Rojas en la cuarta juvenil. 3-0 en nuestra capital frente al Club Deportivo Juanín y Diego.
a pesar de la derrota, siguen mandando en la tabla clasificatoria con 27 puntos. En la primera, Cadete, Club Deportivo Pozoblanco 4, Agrupación Deportiva Cartaya A 0, líder con 39 puntos, el Sevilla, octavo, el Club Deportivo Pozoblanco con 16. En la cuarta, Infantil, victoria del Club Deportivo Pozoblanco 1-7, en nuestra capital, frente al Ciudad de Córdoba, Papiro. Lidera la tabla clasificatoria con 37 puntos la Asociación de Futbolistas Españoles Córdoba, San Lorenzo Atlético y Peñarroya. Cuarto es el Club Deportivo Pozoblanco con 22. En la segunda, Alevín, el equipo de la escuela, perdía 3-6 con el Granadar Córdoba. Líder el Córdoba Club Fútbol, 34 puntos. El equipo de Dani Cabrera es un décimo con 13. En la cuarta, Alevín, Villanueva del Duque 2, Escuela Fútbol Base Pozoblanco A 3, Hinojosa 2, equipo C de la escuela 9, y el equipo B de la escuela empataba 5 con el Club Deportivo Fútbol Base Melaria. Líder, la Agrupación Deportiva Albiso con 27 puntos. Tercero, el equipo C de la escuela con 16. Cuarto, el B con 14. Noveno, el A con 9. En la cuarta, Benjamín, Atlético Villanueva B 0, Escuela Fútbol Base Pozoblanco B 7. El equipo C perdía 2-6 con el Atlético Villanueva. El A ganaba 14-1 al Dos Torres y el D 3-2 al Villanueva del Duque. El equipo de la escuela es líder con 24 puntos, tercero el D con 16, sexto el B con 15, octavo el C con 10. En la cuarta, pre-Benjamín, el equipo A de la escuela perdía 4-5 con el Belmez y el B ganaba 3-5 al Melaria. Con 21 puntos mandan en la tabla clasificatoria el Atlético Villanueva y el Belmez. Tercero es el equipo B de la escuela con 15, cuarto el A con 13. Fútbol femenino, segunda división, grupo cuarto, jornada undécima. Peña el Valle 0, La Rambla 3, Pozolvense femenino 4, con 3 goles de Natalia Montilla y otro de Andrea Fernández de penalti. Castuera 0, Santa Teresa 4, Málaga B 0, Granada 9, Hispalis 0, San Miguel 0, Cáceres 0, Sporting de Huelva B 7, IES Luis de Camoens 0 y Extremadura 1, Córdoba Club Fútbol 2. Líder en solitario el Granada con 29 puntos, le sigue Santa Teresa con 27, 26 tercero el Córdoba Club Fútbol, 23 el Sporting de Huelva B, 20 el Pozoblanco quinto, 19 el Málaga B, a la sazón próximo rival del equipo pozoblanco, 18 Cáceres, 16 Hispali, 12 Extremadura, 10 La Rambla, 7 San Miguel, Castuera 4, los mismos que Peña el Valle, cierra tabla el IES de Camoens con un punto. Natalia Montilla encabeza la tabla goleadora en el pozoblanco con 10 goles. Le sigue con 8 Andrea Fernández, uno de ellos de penalti. María del Mar Villarreal 4, 3 goles para Juani Torre y Cintia Hormigos, 2 Ana Iglesias y un gol han marcado Sara, Ana Troyano y Victoria Arévalo e Inma Erruzo en propia meta. En la segunda, cadete femenina, goleada del equipo de Estudillo 19-1 al femenino Paquillo Moreno B de Montilla. Córdoba líder 27 puntos, 24 el pozoblanco femenino segunda. Fútbol sala tercera división, grupo decimoséptimo, decimosegunda jornada. Deportivo Unión África Ceuti 6, Galaroza 1, Boca Junior de Priego 2, Signasi de Luque 5. El encuentro Benalú, punto suspensivo, aplazado para el próximo jueves día 6. Más resultados, Archollano 3, Dos Hermanas 10, Pozoblanco Fútbol Sala Autocares Vilaplana 2, goles de Trujillo y Tete, Águila de Pedrera 3, Acuasierra 0, Amigos del Deporte Bar Santana 5 y San Juan del Puerto 5, 3 calles 2, descansó en esta jornada el equipo de La Palma del Condado. Líder en solitario, el Dos Hermanas con 33 puntos a la sazón, rival del equipo pozoblanco, encuentro adelantado al próximo jueves. Le sigue Amigos del Deporte Bar Santana con 26 puntos, 22 Águila de Pedrera, cuarto es el equipo pozoblanco con 20 puntos, La Palma 18, Deportivo Unión África Ceuti 16, los mismos que San Juan del Puerto, Alchoyano 15, puntos suspensivos 14 y un partido menos, Tres Calles también tiene 14 puntos, Acuasierra 12, Benalú 11 y un partido menos, Signasi de Luque y Boca Junior 9, cierra tabla el Galaroza con 7 puntos. El máximo goleador del equipo pozoblanco es Tete con 10 tantos. Le sigue Alfonso Moreno con 8, Ismael el 7, Raúl Trujillo 5, Thiago Márquez 4, Porti 3, Víctor Jurado y Rafa Dueñas 2 y 1, Álvaro Pérez.
En la segunda juvenil, el equipo pozolanense ganaba 6-2 al Castro del Río. Líder Carcaboy, 22 puntos. Segundo, el equipo de Juan Carlos Blanco con 18 puntos. En la segunda infantil, Club Deportivo Tosear 6, Club Deportivo Pozoblanco Fútbol Sala Autocares Vila Plana 7, Adecor líder 30 puntos, el equipo pozolanense es noveno con 10. Balonmano, segunda división nacional, el grupo B, octava jornada, La Salle 28, Mijas 26, Ciudad de Palma del Río 38, Balonmano Montequinto Dos Hermanas 32, Espectáculos doble A, Balonmano Pozoblanco 31, San Fernando 23, Pedro Alonso Niño de Mogar 26, Ángel Jiménez de Puente Genil B 19 y Balonmano Nazareno 38, Balonmano San José 37. Líder en solitario, pleno, el Espectáculos doble A, Balonmano Pozoblanco con 16 puntos. Le sigue La Salle 13, 10, Balonmano Mija, 9, Moguer. 8 puntos para Ángel Jiménez de Puente Genil, San Fernando y el Ciudad de Palma del Río. 4, Balonmano Nazareno y Montequinto, sin puntuar el Balonmano San José. Balonmano base, cadete femenino y Ponuba 17, Balonmano Pozoblanco 16. En infantil masculino y Ponuba 18. Balonmano Pozoblanco 14. Baloncesto senior masculino. Basque Genil 67. Colegio Virgen del Carmen 70. Baloncesto Ciudad de Lucena 81. LB Catering La Rambla 64. Fernán Núñez 44. Cervecería Elicaz Pascao de Cabra 109. E Infibra Pozoblanco 70. Udenci Encinarejo 69. Con 5 victorias, 2 derrotas están Cabra, Puente Genil y Ciudad de Lucena. 4 victorias, 3 derrotas. Colegio Virgen del Carmen. 3 victorias, 5 derrotas. Udenci Encinarejo. El equipo pozolanense es sexto con 4 victorias, 3 derrotas. Las mismas que Montilla. 2 victorias, 5 derrotas en la Rambla. 7 derrotas en las 7 jornadas disputadas. Fiera tabla el equipo de Fernán Núñez. En senior femenino, La Carlota 103, hoyaldía.com 36. La Carlota líder es pleno 7 de 7. El equipo pozolanense último, una victoria, 5 derrotas. En cadete masculino, Muser Auto Pozoblanco 81, Montilla 77. Encabeza en la tabla clasificatoria con 7 victorias y 1 derrota el equipo Caserío de la Sierra y el pozolanense. En infantil masculino, el encuentro Muser Auto Pozoblanco, Ciudad de Córdoba aplazado. Cabra es líder con 7 victorias, 0 derrotas. El equipo pozolanense es quinto con 4 victorias, 2 derrotas. En infantil femenino, Colegio Virgen del Carmen 38, Amar Novias 33. Con 6 victorias, 0 derrotas están Adeva y Maristas Córdoba. El equipo pozolanense es octavo con 2 victorias, 3 derrotas. En minibásquet femenino, Agudo Telecom 74, Adeva 2008 43. Primera victoria del equipo pozolanense, a pesar de ello, es último clasificado con una victoria, 5 derrotas, con 6 victorias, 1 derrota, Cordobásquet. Y en minibásquet masculino, Alto Guadiato 58, Apervalle 18, 8 victorias, 0 derrotas, Cordobásquet. Ante penúltimo el equipo pozolanense con 2 victorias y 6 derrotas. Gol José Gallardo de Torres, se proclamó vencedor del trofeo solidario Peludos los Pedroches, celebrado en el día de ayer en el campo municipal de golf Cabeza Oliva, con menos 4. Segundo fue Raúl Molina Grande, con menos 2. Tercero, por hándicap, también con menos 2, Javier Gámez Martínez. Un total de 24 golfistas participaron en este trofeo solidario organizado por el Club de Golf Pozo Blanco en beneficio de la Asociación de Peludos los Pedroches. El Club Deportivo Pozoblanco sumaba un punto que quizás supo a poco en la primera de las 3 salidas consecutivas del equipo de Juan Carlos Quero. Recuerden que el próximo jueves se disputará el encuentro aplazado por el mal estado del terreno de juego frente al Atlético Onubense en San Juan del Puerto, y el próximo domingo rendiré visita a uno de los equipos que está en la zona baja de la tabla clasificatoria, el equipo de Palos de la Frontera, el Club Deportivo Pinzón. Ayer en el Antonio Almendro de Castilleja de la Cuesta, los de Quero se adelantaron hasta por 2 veces en el marcador. Sin embargo, en el descuento empató el equipo sevillano. Salió dominador el Club Deportivo Pozoblanco y en el minuto 8 pidió penalti por unas supuestas manos de un jugador de la barrera tras la falta botada por Alberto Fernández. La primera aproximación del equipo de Castilleja de la Cuesta llegaba en el minuto 13
con este centro de Nene que remata de cabeza arriba Pablo. Y en el minuto 17 llegaba el 0-1 tras unas manos. Iván de lanzamiento directo convierte el primero de la mañana. Ángel Arévalo, que volvía a defender la portería del Club Deportivo Pozo Blanco, se lucía tras este remate de Emilio. Avisó ya el equipo sevillano y en el 35 empataba el partido tras una falta lateral. Rebota Alex Domingo en la línea de gol, despeja el balón, el rechace lo gana el equipo local, que mete el balón en las proximidades del área pequeña para que Pablo de cabeza remate al fondo de la red. Dos minutos más tarde, Juanjo ensayó este disparo que se le marchó arriba y en el 39, Ángel Arévalo salva por dos veces al Club Deportivo Pozo Blanco de encajar gol. Sufrió lo indecible el Club Deportivo Pozo Blanco en la recta final del primer acto. En el 41, el colegiado del encuentro señaló cesión de Elu, que afortunadamente no consiguió nada positivo el equipo local. Con empate a uno se llegó al descanso y tras el paso por vestuario, la primera llegada correspondió al equipo local con este lanzamiento de Alex. Y en el 65 se ponía de nuevo por delante en el marcador el Club Deportivo Pozo Blanco. Jugada a balón parado, un saque de esquina que bota Alberto Fernández y que remata Zara al fondo de la red. El portero del Club Deportivo Pozo Blanco otra vez salva a su equipo del empate tras este disparo de Jurado. En el minuto 77 pudo cerrar el partido el Club Deportivo Pozo Blanco. Ocasión clara de gol de Adriano, que manda el balón fuera. Y en tiempo de prolongación llegó el gol del empate del equipo de Castilleja de la Cuesta. Un centro de Plata, error en las marcas y Cristian de cabeza anota el gol del empate, con el que terminó el encuentro correspondiente a la 14ª jornada de liga, disputado en el Estadio Municipal Antonio Almendro de Castilleja de la Cuesta ante un centenar de espectadores, a las órdenes de Alejandro Romero Llamas del Colegio Gaditano, que mostró cartulinas amarillas a los locales Juli y a Cristian, y por el Club Deportivo Pozo Blanco a Valentín Elu Vega y al técnico Juan Carlos Quero. El Castilleja de Manuel Luque formó con Pedro en portería, Nene Vázquez Juli, sustituido por Luismi en el 85, Alfonso José Antonio, que dejó su lugar a Jurado en el 71, Emilio Plata salió en el 55, David Hornillo Pablo, sustituido por Ramón en el 90, Guti, que dejó su lugar a Bayón en el 71, y Ale, que fue sustituido por Cristian en el 70. Alguna que otra novedad en el 11 de partida, como ya anunció Juan Carlos Quero, que salió con Ángel Arévalo en portería, Fran Moreno, Alberto Fernández Valentín, que dejó su lugar a Alessandro en el 84, Juanjo, Carlos Moreno entró en su lugar en el 55, Elu, que dejó su lugar a Zara también en el 55, Xará, Ángel García en el 55, Vega también salió en el 55, Medina, Iván y Adriano, que dejó su lugar a Miguel Márquez en el 87. El 0-1 Iván en el 17, el 1-1 Pablo en el 36, el 1-2 Zara en el 66 y el 2-2 definitivo Cristian en el 91. Vamos ahora con las valoraciones de los técnicos en sala de prensa. Manuel Luque Muñoz, el entrenador del Castilleja Club Fútbol. Lo he visto ganado, lo he visto perdido y al final lo hemos empatado. Creo que ha podido pasar cualquier cosa y sobre todo lo más importante, que lo que más me duele, es que no hayan hecho los dos goles como habíamos hablado que podían llegar los goles, ¿no? Que era balón parado, y la verdad es que en dos errores prácticamente nos han podido ganar partido y gracias a Dios por final pues hemos conseguido un punto, ¿no? Una buena primera media hora del Club Deportivo Pozo Blanco, que consigue el gol, pero vosotros no venís ni mucho menos atrás, tenéis fe y confianza hasta buscar el empate. Sí, hombre, este equipo es un equipo que hasta el final siempre va a dar la cara, ¿sabes? Este equipo siempre va a dar la cara hasta el final y siempre trabaja, ¿no? Pero sí es verdad que el Pozo Blanco ha salido la primera media hora muy enchufado y nosotros hemos estado mucho más pendientes de ello que de jugar nuestro fútbol, ¿no? Cuando nosotros ya hemos hecho nuestro fútbol, creo que el Pozo Blanco ha empezado a sufrir, ¿no? Creo que en el último cuarto de hora hemos podido hasta remontar partido, porque creo que Ángel ha hecho dos paradas espectaculares, ¿no? Pero a partir de ahí otra vez igual, teníamos el dominio del segundo tiempo, teníamos el dominio del partido, tenemos todo, parece que vamos a meter el 2-1,
y en un córner balón parado otra vez, otro error individual, pues nos cuesta otra vez el 1-2. El Pozo Blanco posa trinchera bien atrás, con jugadores veteranos que saben muy bien que están jugando, y buscándonos las contras, que es verdad que han tenido un 1-3 porque yo he tenido que poner el partido loco, porque yo viendo ya cómo está el partido me queda con tres defensas, he metido dos puntos arriba, intentar a ver si éramos capaces de enganchar alguna, habíamos dado tiros en el larguero, ya teníamos que buscar mover el equipo por como fuera, y mira, nos ha salido bien al final la jugada, porque sí es verdad que han tenido Adriano el 1-3, pero hombre, también era justo, que creo que al final, pues, como se ha dado el partido, creo que era justo el empate, ¿no? Para el míster, viendo unas cosas y otras, ¿el resultado justo? Hombre, viendo que se ha visto, creo que sí, al final, ¿no? Porque creo que nosotros, es verdad que hemos sido el que ha tenido las ocasiones, pero no podemos cometer los errores tan graves que hemos cometido a balón parado como los dos goles, ¿no? Cuando vean los dos goles, vaya a ver que, es que son dos fallos de juveniles, ¿no? No pueden meter una falta lateral sin sentido y no la meten por el segundo palo, y el primer palo un córner cerrado, que se llama que Antonio le pega así, Alberto Fernández le pega así, o si no era el segundo palo Adriano, y lo habíamos hablado una semana, y entre el portero no sale, la marca que no va, al final Sara, que es el más listo de todos, al final metió el gol. Al final, vuelvo a repetir, esos errores en esta categoría se pagan y nos ha costado ahí dos puntos. Un Castilleja un tanto regular, ¿no? Es que es tan igualado la competición como todo el mundo dice. Hombre, yo creo que aparte de que la categoría está muy igualada, que cualquiera le puede ganar a cualquiera, hay que ser consciente que también el Castilleja es un equipo que del año pasado solo tiene tres futbolistas. Estamos hablando de 20 futbolistas nuevos. Y el equipo, date cuenta que no empezó bien, y el equipo cada día va más, ¿no? Llevamos 6 jornadas sin perder, aunque parezca una tontería. Y en esta categoría aguantar 6 jornadas sin perder no es fácil. El equipo va más, yo creo que el equipo vaya más, y el equipo creo que al final se va a meter arriba. Nos va a costar, porque hemos perdido muchos puntos y estamos ahora mismo un poquito descolgados, pero bueno, estamos en la pelea, ¿no? Yo creo que el equipo va a ir de menos a más y al final vamos a terminar arriba. ¿Qué exigencias tiene tu equipo? ¿Retornar al grupo décimo? Con Kerro estoy hablando antes, que cuando me ha preguntado, bueno, Michi, ¿cómo va aquí la cosa? ¿Cómo va? Digo, mira, cobramos por partidos ganados. Cobran un fijo de 50 euros, pero el objetivo es subir. Con presupuesto como, por ejemplo, el de Pozo Blanco, como presupuesto, por ejemplo, como el del Cartaya, con presupuesto, por ejemplo, como el del Viso, con presupuesto como el de Rota, con presupuesto como el del San Roque de Cádiz, aunque no esté arriba, pero otro equipo que paga bien. Con muchos presupuestos que nos doblan y nos triplican el presupuesto. Pero nuestra ilusión, nuestras ganas es esa. Nuestro objetivo de primer de ahora es volver a la categoría que abandonó el año pasado el equipo, y es intentar llevar al equipo a toda la tercera división, sabiendo que como el Recre, todo el mundo va por un escalón por el nuestro en el tema de económico y en el tema en este aspecto, ¿vale? Pero en el tema de ilusión y ganas, creo que no habrá un equipo como nosotros, seguro. Lo que pasa es que es complicado, ¿eh? Fíjate, el Pozo Blanco, los años que lleva intentando retornar a categoría nacional, las ligas son hace muy largas y la segunda vuelta, ¿no? Sí, pero yo creo que nosotros tenemos un equipo, creo que muy joven, que es un equipo, si te fijas, gente quitando a Jorge Bayón, que es el más veterano del equipo, y Isco, que está lesionado, que son los dos veteranos del equipo con plata. Los demás son toda gente de 26 años para abajo. El equipo es muy joven, el equipo tiene ganas de competir, tiene ganas de crecer, tiene ganas de hacer cosas importantes, y el equipo va a tirar para arriba seguro, ¿no? Aquí todos los días hay 24 tíos entrenando, no falla ni uno, y todo el mundo va al máximo, y el que está lesionado viene entrenado, lo ve el fisio, hace un trabajo de readaptación, y aquí todo el mundo quiere, y eso al final nos va a dar punto. Yo creo que al final el equipo va a estar arriba, y vuelvo a repetir lo mismo, si tú cuando desciendes, tu objetivo es mantener la categoría, al final juega por no descender, pero si tú cuando desciendes, tu objetivo es subir, o sube, o si no te queda el cuarto o el quinto, que al final a salvar la categoría, que como digo yo, lo primero, cuando un equipo desciende, lo primero que hace es parar la caída. Y qué mejor manera de parar la caída, impactando, jugando por el ascenso, ¿no? Entonces tenemos las cosas claras, y el equipo tiene el objetivo claro de marcado del minuto uno, y sabe que es el objetivo que se dijo. No cobramos, no somos el equipo que vamos menos a cobrar, pero con el objetivo es este, el que quiera quedarse bien, y el que no, pues lo siento, pues tendré que buscar otro equipo. Y ellos saben muy bien a qué vienen, y los equipos, la verdad que yo creo que al final vamos a estar arriba. Ideas claritas, que todo el mundo se esconde siempre un poquito para... Pero ¿para qué nos vamos a esconder? Yo vuelvo a repetir lo mismo. Nosotros, dentro de nuestras armas, nuestros objetivos es el ascenso. Sabemos que hay equipos como Pozo Blanco, que tienen una gran plantilla, jugador por jugador, equipos como el Cartaya, equipos, como hemos nombrado antes, muchos equipos que están son superiores a nosotros en todo, económicamente, que tienen un equipo ya con una base hecha, que nosotros hemos empezado de cero. Todas esas cosas las sabemos, pero bueno, tenemos que tener las ideas claras, ¿no? El Viso, por ejemplo, que es un equipo que prácticamente lo que ha hecho es meterle 4 refuerzos, con el año pasado quedó cuarto, se quedó en puerta de subir, y prácticamente lo que ha dado retro, y el equipo lo ha mejorado todavía más. Pero bueno, sabemos que nosotros tenemos que competir con todo el mundo, tenemos nuestras ideas claras y vamos a intentarlo. ¿Que después no se consigue? Pues si quedamos sextos también es una buena posición, que quedamos quinto también es una buena posición, pero tenemos que jugar por arriba. Me he quedado con la compra, 50 euros la victoria, ¿el empate no puntúa? No, me he quedado ahí. No, 50 euros de fijo, 63 euros, 60, 65 euros el partido ganado y 30 euros el empate. Ah, también puntúa. Eso es lo que ganan los chavales. Ajá. Y si te pones a hacer, sacan 100 y pico, 100 y 200 como mucho, ¿sabes? Sí, sí. Y aquí tienes que competir con equipos que,
como Orbiso, como, pero ya no solo el equipo de esta categoría, sino por ejemplo La Palma, que paga más que yo, y se van los futbolistas que están a media hora de aquí de Sevilla, o se bajan por ejemplo a equipos por ejemplo de Cádiz que están yéndose, o a San Roque de Blepe que está firmando gente, y ya los equipos de tercera, ¿no? Que los equipos de tercera, pues como económicamente tú al final tienes que, pero sí es verdad que los equipos, los futbolistas al final vienen porque saben cuál es el objetivo, sabes que trabajamos serio, que trabajamos bien, y al final tenemos una plantilla muy, la verdad, como completita, y muy contento con lo que, los jugadores que tengo. El técnico del Club Deportivo Pozo Blanco, Juan Carlos Quero, más contento con el punto conseguido ayer que el de hace una semana frente al Peñarroya. Cuando estaba más cerca del final, un desajuste que hemos tenido en banda derecha, cuando no se tenía que haber jugado más, y bueno, al final no creo que haya sido inmerecido el resultado, porque yo también tengo sus ocasiones, pero creo que cuando más de cara lo teníamos, pues se nos ha escapado, ¿no? Valorar un poco la actitud de la gente, que respecto a la semana pasada el equipo ha corrido, ha peleado, ha trabajado y ha dado otra sensación, no de dejadez, y bueno, por ahí contento, y por el punto pues a medias. La primera media hora de tu equipo muy buena, ¿no? Sí, hemos pasado de una primera muy buena media hora a unos muy malos 15 minutos antes del descanso. A raíz del gol no hemos sabido leer el partido, hemos tenido un desajuste en una jugada que teníamos ventaja de dos jugadores, hemos cedido una falta lateral y una vez más en segunda jugada no han hecho el gol, y a partir de ahí ellos han tenido el partido, no han apretado y hemos sufrido. Hemos salido del descanso regular y cuando estábamos peores hemos hecho el gol, y luego hemos tenido la de Sara, que podía haberse metido para adentro, y sobre todo la de Adriano, que ha sido clarísima para el 1-3, y bueno, cuando acabas perdonando, pues al final pierdes, ¿no? Creo que nos ha faltado un poquito, porque hemos salido muy fuerte, hemos presionado mucho, hemos corrido mucho, nos ha faltado al final un poquito de frescura, le hemos intentado recuperar con los cambios, pero al final en una jugada desafortunada ha llegado el gol. Yo he visto durante todo el partido, igual el míster es el que no le gusta hablar de los colegiados, pero yo he podido observar cómo los criterios, los baremos, eran diferentes para unos y otros, cómo lo han encajado los jugadores, ¿qué comentan? Los jugadores están fastidiadísimos, están mosqueados, están muy, muy enfadados, sabiendo que valoran el punto, porque me ha dicho, me comentan, y yo también he visto algo, pero acciones que para ellos eran falta, para nosotros no lo eran. Ha habido dos o tres codazos que nos ha pitado, todo era en contra nuestra, incluso la falta que nos ha pitado dentro del área, esa sí me parece lamentable, porque es una jugada que viene de un rebote y sin querer, si no lo hubiera cogido el portero, nos pita falta, que era casi gol. Bueno, es cierto, he hablado con el presi y me ha comentado lo mismo, que el arbitraje ha sido muy, muy anticasero. Y la verdad, si tengo que decirte, pienso como los jugadores y como el presidente. Yo creo que nos ha perjudicado en todas las acciones del partido, todo ha sido en contra nuestra, la ha metido yo en el partido, faltas que no eran, la pitaba, y bueno, por ahí se han ido desesperando un poco los jugadores. Yo creo que ahí no hemos salido un poco del partido, del guión que teníamos, de tener manejo de balón, de ser superior a ellos, y bueno, nos ha desquiciado un poco y ellos están muy, muy, muy molestos. Y en el descuento ya no se juega, ¿no? Y había gente veterana, ¿no?, en el equipo para, como decía el mítico Juan Río, balones al río. Sí, le hemos intentado eso con los cambios, con ya jugar un poco menos, tirar arriba, pero yo creo que ha sido una mala ayuda en banda derecha de un jugador nuestro que han llegado ellos, nos han hecho el 2-1, y luego el centro tampoco le hemos defendido bien, ¿no? Pero hombre, yo creo que hay que ponerse el mono de trabajo, más cuando estamos ya acabando y vemos el resultado tan cerca, y bueno, al final errores individuales se pagan, ¿no? ¿Castilla es más o menos como te lo esperaba? Bueno, sí, es un equipo que no esperábamos que en casa era fuerte, que apretaba, que al principio, la primera media hora, no me esperaba que nos esperaran tan atrás. Es verdad que nosotros hay equipos que nos están esperando más atrás, porque sabes del manejo que tenemos de balón, hemos empezado muy bien, tocando mucho, llevando el peso del partido. Es difícil ir fuera un equipo que viene de ganar 0-4 y prácticamente quitarle el balón y que no lo tuvieran, y por ahí pues las sensaciones eran buenas a raíz del desajuste que hemos tenido en el primer gol, y igual que en el segundo, pero sobre todo en el primero, pues nos hemos venido un poquito abajo. Ellos han crecido más por impulso que por juego, y sigo pensando que bueno, que cuando está el balón en el suelo somos un buen equipo, estamos jugando bien, nos hace falta un poquito más de picardía en determinado momento, pero me esperaba un equipo más, que hubiera salido más por nosotros, más agresivo, que no hubieran cerrado nuestro área, y al final hay muchos partidos que salimos fuera y estamos llevando el manejo del partido, y eso es complicado. Nosotros intentamos jugar, intentamos avanzar los laterales, tenemos dos pivotes de tener balón, y a la larga, pues cuando no eres capaz de circular y pierdes, pues ves que te quedas con dos centrales y te desajustas, porque tenemos laterales profundos. No sé si eso es bueno, como yo le he dicho a ellos, es malo, pero es verdad que el respeto del equipo te lo está ganando, y ahí somos capaces de cuando perdemos recuperar antes y volver antes y defender más rápido, y cuando tenemos balón pues intentar perder menos. Pero es verdad que cuando estamos frescos y estamos
con tacto con el balón, es verdad que somos un equipo que es muy difícil que nos lo quite, y bueno, y lo estamos demostrando en casi todos los campos que estamos viendo, que el equipo está dando buenas sensaciones, ¿no? Había momentos de mucho juego, de buen juego para la categoría que estamos, y es verdad que intentamos siempre proponer y somos un equipo que arriesgamos, pero al final el fútbol es ganar y bueno, el punto pues a ver si somos capaces de hacerlo muy bueno el jueves. Tres, cuatro cambios, de esa mini revolución que se presumía el pasado viernes, y luego también valórame un poquito los cambios, sobre todo los cercanos, no ya los últimos, que era evidentemente dieto que para perder tiempo, ¿no? Vale, los cambios en defensa era porque no estaba viendo fino a los laterales, era un campo estrecho. Son laterales de recorrido y quería tener dos laterales un poquito más posicional, que no se fueran arriba y que no nos pillaran, porque lo único que no estaba, lo que como te comenté antes, cuando perdíamos, salían ellos por las esquinas y nos estaban pillando. Entonces quería intentar tapar esa opción que ellos tenían y cuando recuperáramos, al ser laterales más laterales, pues que no nos pillaran, no ocurriera eso. Luego hemos querido buscar un poquito más de profundidad y el gol de Sara, y ahí le hemos encontrado, y luego pues Juanjo que ha estado bien. Le hemos decidido cambiar por Carlos, a ver si nos daba un poquito más de profundidad, y luego los otros cambios eran para intentar mantener resultados y que tuviéramos un poquito más de balón y no perder, ¿no? Al final, pues bueno, no ha salido bien, es verdad que estoy contento con el 11 que ha salido, porque la gente ha estado bien y los cambios eran para... mi idea era, como lo he dicho varias veces, los cambios no son castigos ni son rotaciones, era para intentar ganar hoy, que era el partido más cercano, hemos estado cerca. Estoy contento con el equipo que he sacado, mucho más contento que desde la semana pasada y bueno, intentas cambiar para mejorar, ¿no? Y creo que, hombre, en actitud y en comportamiento hemos mejorado y bueno, por ahí a ver si seguimos cuando hagamos cambios, pues viendo la respuesta del jugador en la misma, ¿no? Con los resultados que se han dado arriba, tenemos el partido, la bola extra, ¿no? El jueves en Huelva, escalamos un puesto y, por supuesto, la posibilidad de sumar tres puntos más. ¿Cómo se vive, cómo se ve ese partido? ¿Complicado? Sí, complicado, porque ellos no sé si están ya líderes, hemos empatado con el líder, creo que ha ganado Nubense 1-0, ¿no? Tres equipos con 28. Bueno, ahora mismo nosotros estamos descolgados y tenemos, pues, estamos a 5, la oportunidad de sumar, ¿no? De sumar o de intentar ganar el partido, que es lo que vamos a intentar siempre, pero bueno, estamos en una situación medio que, es verdad que no me gusta estar a dos partidos de margen, pero bueno, tenemos la posibilidad de hacer algo importante en Huelva e intentar recortar, porque solo jugamos dos equipos, ¿no? O cuatro, hay dos partidos, juegan cuatro equipos. Hubiéramos estado mejor si hubiéramos ganado hoy, la semana pasada, son partidos que podemos hacer un poquito más, pero bueno, mientras que estemos ahí enganchados, a ver si somos capaces de mejorar determinadas cosas y cuando tengamos esas opciones, pues para aprovecharlas. Pero bueno, vamos fuera, Castilleja, un equipo que si no hubiera ganado, no hubiera pasado, viene de ganar 0-4. Bueno, hay que valorar el punto en cierta medida, porque al final no es lo mismo escalar un puesto que retroceder dos o tres, ¿no? Bueno, esperar un poco a ver cómo sale el jueves, si recuperamos la gente y bueno, a ver si somos capaces de dar la campanada. No hubo sorpresa y el pozolvense femenino se imponía por 4-0 al Castuera. Si bien es cierto que la primera parte estuvo bastante reñida y el equipo extremeño tuvo alguna que otra oportunidad clara para hacer gol. La segunda mitad la dominó por completo el equipo pozolvense, que se llevaba los tres puntos en el litigio. La segunda vez que se veían las caras esta temporada las chicas de Manuel Fernández Peinado con el Castuera, ya que jugaron un amistoso de pretemporada en Villanueva del Duque el pasado mes de agosto. Pronto llegaron las ocasiones y los goles. En el primer minuto, Natalia remata arriba este centro de Andrea Fernández. Y en el minuto 9 llegaba el primero de la mañana. Natalia Montilla remata a portería. Ve Orellana, se le escapa el balón, que termina en el fondo de la red. No se vino abajo el equipo extremeño y a balón parado lo intentó Sheila. Su lanzamiento lo detiene Mari Carmen Portero. Una de las novedades del 11 de partida de Manuel Fernández Peinado. En el minuto 17 pudo empatar el equipo visitante con este remate de Alejandra Benítez, que pega en el palo.
En el 19, oportunidad para el equipo pozoalbense, centro de María del Mar Villarreal con remate de Andrea y para Bea Orellana. También probó fortuna balón parado el pozoalbense en el minuto 27. Falta botada por Natalia Montilla que se marcha fuera. En el 31, Alejandra vuelve a poner a prueba a Mari Carmen portero. Y en el 37, volea de Tamara, detiene la de Alcaracejo. En el minuto 38, llegaba el 2-0. Andrea Fernández convierte desde los 11 metros. En el 42 pudo hacer el tercero el equipo pozalmense. María del Mar Villarreal se le va excesivamente cruzado este lanzamiento tras un buen servicio de Sara Sánchez. Y en el 45 probó fortuna Andrea Fernández. Su lanzamiento lo despeja Bea Orellana. Con 2-0 se llegó al descanso y tras el paso por vestuario, el primer aviso del pozalbense en el 49. La falta botada por Natalia Montilla se marcha arriba. En el 57, turno para el equipo de la Tierra del Turrón. Sheila puso a prueba de nuevo a Mari Carmen portero. Y un minuto más tarde llegaba el 3-0. Obra de Natalia Montilla tras un centro de María del Mar Villarreal. Con 3-0 se pasó al rosario de cambios. Uno de ellos, Mari Carmen Fernández, tuvo la oportunidad de hacer el cuarto. También Ana Iglesia, que vio el partido de inicio desde el banquillo, su lanzamiento se marchó fuera. En esta segunda mitad le costaba más trabajo llegar al equipo de Castuera. A balón parado, Cristina puso a prueba a Mari Carmen portero. En el 69, María del Mar Villarreal por enésima vez no puede superar a la portera del Castuera. En el 75, Cerrato, que había salido en sustitución de su compañera Bea Orellana, le saca este balón a Mari Carmen Fernández. Y en el 80 llegaba el 4-0, disparo a portería de Gloria Tena. De rato no se queda con el balón y el rechace lo aprovecha Natalia Montilla para hacer el tercero en su cuenta particular. Tres llegadas más antes de la conclusión del partido para el pozoalbense en el 87. A Andrea Fernández, tras un buen servicio de Natalia Montilla. Un minuto más tarde, disparo de Ana Iglesias fuera. Y en el 92, de nuevo a Andrea Fernández, su lanzamiento se marchó desviado. A las órdenes de la Izaz, el Achauri Ortega, que mostró cartulinas amarillas a las locales Victoria Arévalo y María del Mar Villarreal, y a las visitantes Tamara Antolí y Lala Guas. El pozolvense femenino formó con Mari Carmen portero bajo palos, Victoria Arévalo, Aida Irigoyen, Inma Erruzo, Erika Salvatierra, que dejó su lugar a Ana Iglesias en el 57, Gloria Tena, Sara Sánchez, sustituida por Ana Bejarano en el 70, María del Mar Villarreal, que dejó su lugar a Ana Coleto en el 82, Andrea Fernández, Natalia Montilla y María José Pedraja, que debutaba ante su público después de hacerlo el pasado fin de semana en la Rambla. Fue sustituida en el minuto 57 por Mari Carmen Fernández. Francisco Javier Calderón puso de inicio a Bea Orellana en portería, que fue sustituida por Cerrato en el 74. Lucía Moraga, Ori Medina, Lala Gat, Tamara Antolín, Cristina Ramos, que dejó su lugar a Rocío Cabrera en el 70. Irene Calero, Alejandra Benítez, sustituida por Andrea Fernández en el 82. Sheila Corcovado, Alba Fernández y Antonia Ramos, que dejó su lugar a Aurora Sánchez en el 70. El 1-0 Natalia Montilla en el 9, el 2-0 Andrea Fernández en el 38 de penalti, el 3-0 Natalia Montilla en el 57 y el 4-0 definitivo en el 80, de nuevo Natalia Montilla. Unos 150 espectadores se dieron cita en la mañana de ayer en el campo Uterio Olmo de la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial para ver en directo este encuentro perteneciente a la undécima jornada del grupo cuarto de la Segunda División Nacional de Fútbol Femenino. A la conclusión del encuentro, nuestro compañero Antonio Arévalo pulsaba la opinión de los técnicos. Primero, el entrenador visitante Francisco Javier Calderón. Al principio hemos salido un poco metidas en el partido, digamos. Y eso ha hecho que el equipo local, pues aparte de que ha salido bastante bien y tiene buenas jugadoras, pues nos ha hecho varias ocasiones y en una de ellas pues hemos cometido un fallo y nos ha metido el primero. A partir de ahí, pues bueno, la verdad que hemos tenido media horita bastante bien, porque ya hemos competido ahí de tú a tú un poquito. Hemos tenido la ocasión del palo de la delantera y hay un par de un córner, una jugada de fuera del área.
y bueno, hemos podido meter golito, no ha sido así. Y en el minuto 40 ha venido la jugada del penalti y nos ha hecho daño. El 2-0 pues nos ha hecho daño al descanso y ya lo hemos tenido. Durante gran parte de la primera parte sí se ha visto ahí un tú a tú. En un partido que desde luego, si pasa la historia, no será por lo vistoso que ha sido, ni mucho menos. Bueno, ha sido un juego un poquito a lo mejor más ahí, digamos, medio campo, mucho balón en largo, a lo mejor se ha tocado menos. Pero bueno, la verdad que nosotros hemos compartido hasta donde hemos podido. La segunda parte ya incluso el físico nos ha fallado algo más. Y nada, hemos competido hasta donde hemos podido. El Pozo Blanco sabíamos que era un equipo bastante bueno y ya jugamos con ellos en pretemporada. Y nada, seguir trabajando e intentar hacer las mejores cosas posibles. Entiendo que muchas veces lo que para el público le resulta más o menos vistoso tal no es lo mismo, que no le da la misma importancia que a los entrenadores. Y supongo que efectivamente en partidos como este llega un momento en el que lo importante es aguantar lo más posible, por lo menos intentar contener, ¿no? Claro, es lo que teníamos hablado y bueno, se ha quitado, digamos, no ha sido lo correcto al principio porque hemos salido mal. Hubiéramos aguantado a lo mejor algo más el primer tiempo y a lo mejor llegamos 0-0 al descanso, pues el partido se hubiera abierto más. Pero bueno, hemos salido mal, nos han metido ya el primer gol, pues hace bastante, ya no podemos aguantar tanto. Muy bien. Ahora supongo que tocará, después de partidos con un resultado más o menos abultado como este, toca hacer bastante de psicólogo durante la semana, ¿no? Sí, bueno, la verdad que ya se lo toman bien. O sea, la verdad que veníamos de competir bastante bien con Granada y con Santa Teresa, que aunque habíamos perdido 6-0 y 0-3, la verdad que habíamos competido bastante bien. El resultado de hoy vuelve a ser un 4-0, que por lo menos aunque sea no hubiéramos metido el golito de que ya se un poquito se motivaran. Pero bueno, se lo toman bastante bien, es un primer año ahí y están compitiendo bastante bien, están a gusto. Y bueno, ahora tenemos ahí Montijo el jueves, que intentaremos ganar en casa para subir la moral un poquito. Vamos ahora con las valoraciones del técnico pozalbense, Manuel Fernández Peinado. Nos presentamos ante un rival que sabíamos que en los últimos compases de la última jornada lo estaban haciendo bastante bien, estaban soportando lo más posible su juego y bueno, yo estoy muy satisfecho por el equipo, por la implicación que han tenido ante este rival, pero creo que hemos hecho un buen desarrollo de juego, creo que hemos tenido un control continuo del partido y hoy hemos tenido un poco, no la fortuna, ¿no?, sino que hemos recuperado jugadoras que tienen que encontrarse con el gol, como es el caso de Natalia Montilla, como es el caso de Andrea, y bueno, con buena conexión de equipo, con bastantes internadas continuas que hemos tenido tanto en el primer tiempo como en el segundo, pues hemos tenido un partido controlado en todo momento y un partido donde nos tenemos que hacer con la victoria porque sabíamos que era importantísima si queremos optar hasta los puestos de arriba. Es cierto que sobre todo en la primera parte quizás se ha jugado un poco a ráfaga, pero hay que decir que ráfaga. O sea, realmente había un momento en los que el pozalbense ha sido un auténtico huracán que realmente ha tenido por momentos un juego espectacular. Sí, hemos sido agresivos en cuanto al sistema, hemos aplicado un 3-4-3, jugamos en casa ante nuestra afición, queríamos consagrarnos con el gol, queríamos buscar la vitalidad del gol, que es lo que nos está faltando en la última jornada, y creo que el equipo lo ha hecho perfectamente. Sí, es cierto que en la primera parte, en algunos momentos, no hemos llegado a tener esa conexión en las tres fases del juego, ¿no?, en la fase inicial, la fase de creación y la fase final, pero al final el equipo está muy cómodo, se ha encontrado muy bien y hemos tenido bastante internada, un juego muy vertical, muy interesante, y donde hemos tenido una vitalidad enorme de cara a gol y el reencuentro de Natalia Montilla con sus tres goles y de Andrea, que entre las dos suman ya 16 goles, pues me está muy satisfecho. Una de las cosas que también me gustaría destacar quizás del partido de hoy, el hambre. Vamos a ver, se ha ganado por 4-0, ha habido también un buen puñado de ocasiones más, pero es que literalmente hasta que se ha pitado se ha buscado el quinto gol, en ningún momento se ha relajado el equipo. Sí, venimos de sufrir bastante, ¿no? Hemos tenido partidos que nos han hecho bastante daño al grupo, ¿no? Entonces, pues sabemos que si algo hemos introducido en esta semana es que tenemos que competir hasta que pite el árbitro, que tenemos que competir hasta el final, porque esa quizá era la debacle de los dos puntos que perdimos la semana pasada en la Rambla. Entonces, el equipo ha mostrado conceptos que se han aplicado durante la semana y eso es lo importante, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos una suma de bajas muy importante, hoy no estaba Cintia, no está Troyi,
no está Juan y Torres, que tampoco ya está entre nosotros, ¿no? Pues contra bajas vitales, contra jugadores muy importantes, el equipo ha mostrado su seña de identidad, el equipo ha tenido el entusiasmo, hay que tener jugando al fútbol, hay que tener, y la garra, ¿no? La garra de no dar nunca un balón por perdido. Yo creo que el equipo ha estado muy entregado y ha estado con el esfuerzo que necesita cualquier equipo para poder competir en los objetivos que te marca. Punto final, nuestro tiempo dedicado al deporte. Mañana le pasamos íntegramente el encuentro que disputó el Club Deportivo Pozoblanco en Castilleja de la Cuesta. Gracias como siempre por la atención que nos prestan y muy buenas noches.